Hey, qué onda, carnales, les habla de nuevo su tío pelado. En este video les estaré mostrando cómo desactivar el Windows Defender por completo en nuestro equipo. Este video es más para los usuarios que tengan el problema del uso excesivo de CPU y memoria RAM por culpa del Windows Defender. También para los usuarios que simplemente quieren desactivar Windows Defender porque quieren utilizar otro antivirus en su equipo. Cualquiera que sea tu motivo, en este video te mostraré a desactivarlo por completo. Vamos a iniciar el video creando el punto de restauración en nuestro equipo. Esto lo haremos por si llegamos a tener un problema, podremos restaurar nuestro equipo y así eliminar los cambios que hayamos realizado. En caso de que no quieras crear el punto de restauración, puedes saltarte este paso. Bien, para crear el punto de restauración es fácil. Solo nos vamos al buscador del sistema Windows y escribiremos lo siguiente: crear un punto de restauración. Ya escrito, damos clic sobre este primer resultado. Al darle clic se nos abrirá esta pequeña ventana. Aquí vamos a dar clic en la opción configurar. Al darle clic, se nos abrirá esta otra ventana. Lo que haremos será marcar esta opción llamada activar protección del sistema. Abajo donde dice uso del espacio en disco, le asignaremos unos 10 GB aproximadamente. Ahora solo le damos clic en aplicar y después en aceptar. Verificamos que la protección esté activada en nuestro disco local. Después daremos clic en la opción crear. Nos pedirá asignarle un nombre al punto de restauración. Pueden poner lo que ustedes quieran. Ya ingresado el nombre, damos clic en crear. Ahora esperamos a que termine el proceso. Ya terminado el proceso, damos clic en cerrar y después en aceptar, y listo. Ya hemos creado nuestro punto de restauración. Más adelante les mostraré un ejemplo de cómo utilizarlo. Bien, una vez creado nuestro punto de restauración, lo siguiente que haremos será desactivar nuestro Windows Defender, especialmente la protección contra alteraciones, ya que si no la desactivamos no podremos continuar con los pasos del video. Para esto nos iremos al buscador del sistema Windows y escribiremos lo siguiente: seguridad de Windows. Ya escrito, damos clic sobre este primer resultado. Después damos clic en protección contra virus y amenazas. Ahora nos dirigimos a donde dice configuración de antivirus y protección contra amenazas. Después damos clic en administrar la configuración. Estando aquí, pasaremos a desactivar todas estas opciones. La primera opción sería protección en tiempo real. Si nos pide permiso para desactivar la opción, damos clic en la opción sí. La segunda opción se llama protección basada en la nube. La tercera sería envío automático de muestras. Por último y la más importante, protección contra alteraciones. Verifiquen que esté desactivada esta opción, de lo contrario podremos tener problemas al momento de realizar los pasos del video. Bien, ya que tengamos todo desactivado, ya podemos iniciar con el primer método del video. En este primer método, iniciaremos abriendo nuestro editor de directivas del grupo local. Esto lo podremos hacer presionando la tecla Windows más la tecla R. Al presionar estas teclas nos aparecerá esta pequeña ventana. Aquí donde dice abrir, escribiremos lo siguiente: gpedit.msc. Verificamos que esté bien escrito y damos clic en aceptar. Al dar clic se nos abrirá el editor de directivas del sistema. En caso de que no puedan ejecutarlo en su sistema, en la descripción les dejaré un video de cómo solucionarlo. Bien, estando aquí realizaremos una pequeña modificación. Vamos a abrir la carpeta llamada plantillas administrativas. Para abrirla damos clic en esta pequeña flecha. Estando aquí abriremos la carpeta llamada componentes de Windows.
Después vamos a buscar y seleccionar la carpeta llamada Antivirus de Microsoft Defender. Estando en esta carpeta vamos a buscar el archivo llamado Desactivar Antivirus de Microsoft Defender. Ya localizado el archivo le daremos doble clic. Al darle clic se nos abrirá esta ventana. Aquí lo que haremos será seleccionar la opción habilitada. Seleccionando esta opción le indicaremos al sistema que queremos desactivar el antivirus de Microsoft Defender. Ya seleccionada esta opción damos clic en Aplicar. Y después en Aceptar. Listo. Ya podremos cerrar nuestro editor de directivas del grupo local. Lo siguiente que haremos será realizar una pequeña modificación en el registro del sistema. Esto lo podremos hacer presionando la tecla Windows, más la tecla R. Al presionar estas teclas nos aparecerá esta pequeña ventana. Aquí donde dice abrir, escribiremos lo siguiente: regedit. Verificamos que esté bien escrito. Y damos clic en aceptar. Si nos pide permisos para ejecutar el editor del registro, damos clic en la opción sí. Al dar clic se nos abrirá el editor del registro. Aquí realizaremos una pequeña modificación. Vamos a abrir la carpeta llamada Keylocal Machine. Para abrirla damos clic en esta pequeña flecha. Estando aquí abriremos la carpeta llamada Software. Después buscamos y abrimos la carpeta Policies. Ahora abrimos la carpeta Microsoft. Después vamos a buscar y seleccionar la carpeta llamada Windows Defender. Estando dentro de esta carpeta vamos a dar clic derecho por esta parte. Y seleccionaremos la opción llamada Valor de Word 32 bits. Se nos creará un archivo, al cual le pondremos como nombre Disable Anti-Spyware. Verificamos que esté bien escrito. Y damos Enter. Ahora seleccionamos el archivo que hemos creado, y le daremos clic derecho. Después clic en la opción Modificar. Se nos abrirá esta pequeña ventana. Aquí modificaremos la información del valor. Eliminaremos este número 0, y lo cambiaremos por un 1. Ya modificado este valor, damos clic en Aceptar. Bien, ahora vamos a volver a dar clic derecho en esta parte. Y seleccionamos la opción llamada Valor de Word 32 bits. Se nos creará un nuevo archivo, al cual le pondremos como nombre Disable Antivirus. Verificamos que esté bien escrito y damos Enter. Ahora seleccionamos el archivo y le daremos clic derecho. Después clic en la opción Modificar. Se nos abrirá esta pequeña ventana. Aquí modificaremos la información del valor. Eliminaremos este número 0, y lo cambiaremos por un 1. Ya modificado este valor, damos clic en Aceptar. Listo. Esto sería todo. Ya podremos cerrar la ventana. Solo nos queda reiniciar nuestro equipo para aplicar los cambios. Al volver a iniciar nuestro equipo, podrán notar que el servicio aún estará activo, pero ya no está consumiendo los recursos de nuestro equipo. Debo mencionarles que es muy probable que el servicio pueda volver a activarse por sí solo. Si esto les pasa, podremos intentar utilizar un programa para evitar esto. Estos programas los veremos en los siguientes métodos. En este segundo método utilizaremos el programa llamado AutoRuns. El link del programa se los dejaré en la descripción del video. Antes de iniciar con este segundo método, yo les recomendaría realizar primero los pasos que vimos anteriormente, que sería desactivar Windows Defender desde el gpdif.msc y después desde el regedit. Ya desactivando el Windows Defender desde estas opciones, continúen inmediatamente al utilizar el programa AutoRuns. Bien, una vez descargado y descomprimido el AutoRuns, nos quedará esta carpeta. Al abrirla tendremos estos archivos. Lo que haremos será buscar y seleccionar el archivo llamado AutoRuns. Ya seleccionado le daremos clic derecho y clic en Ejecutar como administrador. Nos pedirá permiso para ejecutar el programa
damos clic en la opción Sí. Al darle clic, nos aparecerá esta ventana con los términos de licencia del programa. Damos clic en Aceptar. Ya ejecutado el programa, lo que haremos será dar clic en la pestaña llamada Servicios. Después en esta parte daremos clic en Opciones. Y aquí marcaremos la opción llamada ID Windows Entries. Al marcar esta opción, el programa nos mostrará todos los servicios que se ejecutan en el sistema. Vamos a dirigirnos a la opción Filtro. Y aquí escribiremos lo siguiente. Defender. Ya escrito nos mostrará estos servicios. Aquí desmarcaremos los servicios que pertenecen a Windows Defender. Los cuales serían estos tres servicios. Ya desmarcados los servicios, cerramos el programa AutoRuns. Después reinician su equipo para aplicar los cambios. En caso de que no te deje desmarcar los servicios, como en mi caso, puedes intentar con este último método que veremos a continuación. En este último método utilizaremos el programa llamado Yovidun Locker, en su versión 1.1. El link del programa se los dejaré en la descripción del video. Una vez descargado el archivo, pasaremos a instalarlo. La instalación es realmente muy fácil. Solo sigan mis pasos. Ya instalado el programa, desmarcamos estas dos opciones. Después damos clic en Finalizar. Ahora vamos a pasar a abrir nuestro administrador de tareas. Después buscaremos y seleccionaremos el proceso llamado Anti-Malware Service Executable. Ya seleccionado le daremos clic derecho y clic en la opción Abrir ubicación del archivo. Al darle clic se nos abrirá la carpeta que contiene el archivo. Aquí verificamos que esté seleccionado el archivo llamado MSMPNG. Ya seleccionado este archivo le daremos clic derecho. Y después daremos clic en la opción Yovidun Locker. Nos pedirá permiso para ejecutar el programa. Damos clic en la opción Sí. Al darle clic se nos abrirá el programa que instalamos anteriormente. Si al iniciar nos muestra este mensaje para instalar una nueva versión. Daremos clic en la opción No. Bien. Estando dentro del programa, podremos ver que tenemos agregado el archivo que seleccionamos anteriormente. También veremos que en la sección Status nos muestra que está bloqueado el archivo. Aquí lo que haremos será dar clic en esta flecha. Y después dar clic en la opción Desbloquear y Eliminar. Antes de darle clic debo mencionarles algo importante. Al continuar con este paso es posible que ya no vuelvan a restablecer los cambios. Ni utilizando el punto de restauración que hemos creado al inicio del video. Así que deben estar seguros que quieren desactivar por completo el Windows Defender. Una vez estando seguro de esto, damos clic en esta opción. Al darle clic, nos preguntará que si estamos seguros de eliminar el archivo seleccionado. Le damos clic en Aceptar. Al darle clic, podemos ver que en la sección Status nos muestra que el archivo se ha eliminado correctamente. En caso de que te dé algún mensaje de que no se puede eliminar, intenta marcar la opción Forced Mode y vuelve a dar clic en la opción Desbloquear y Eliminar. Bien, ya eliminado el archivo, cerramos el programa Yovidun Locker. Ahora si volvemos a nuestro administrador de tareas, podremos ver que el proceso anti-malware service executable ya no lo tendremos activo. Y hemos liberado los recursos que ocupa este proceso en nuestro equipo. Pueden buscarlo entre todos los procesos y confirmaremos que ya no está activo. Si abrimos la seguridad de Windows, podremos ver que tampoco estará activo. Si damos clic en la opción de reiniciar servicio, no podremos hacerlo. En pocas palabras, el Windows Defender no está más activo en nuestro sistema. Debo mencionar que si desactivaste Windows Defender con cualquiera de los tres métodos que mostré en este video, es posible que cuando se actualice el sistema, nuestro Windows Defender vuelva a activarse. Si esto les pasa, vuelvan a realizar los pasos del método que hayan utilizado para volver a desactivarlo.
Ya para finalizar, les mostraré a cómo utilizar el punto de restauración que hemos creado al inicio del video. Como lo mencioné anteriormente, el punto de restauración no puede restablecer los cambios realizados por el programa Jovitune Locker. Con los demás métodos sí se restablece la configuración. Bien, para restablecer el sistema nos iremos al buscador del sistema Windows y escribiremos lo siguiente. Crear un punto de restauración. Ya escrito, damos clic sobre este primer resultado. Al darle clic se nos abrirá esta pequeña ventana. Aquí vamos a dar clic en la opción Restaurar Sistema. Al darle clic, se nos abrirá esta otra ventana. Vamos a darle clic en Siguiente. Nos mostrará los puntos de restauración que ha detectado en nuestro sistema. Aquí seleccionaremos nuestro punto de restauración que creamos anteriormente. Ya seleccionado, damos clic en Siguiente. Después damos clic en Finalizar. Al darle clic nos aparecerá este mensaje, que nos menciona que no debemos apagar el equipo durante el proceso de restauración. Damos clic en la opción Sí. Ahora esperamos a que termine el proceso. Debo mencionarles que el proceso de restauración puede tardar algunos minutos. Aproximadamente de 10 a 15 minutos. Una vez finalizada la restauración, al iniciar nuevamente el equipo, nos mostrará este mensaje, el cual nos indica la fecha a la cual se restauró nuestro sistema. Damos clic en Cerrar, y listo. Ya hemos restaurado nuestro sistema. Bueno, carnales. De mi parte esto sería todo. Espero haberme explicado bien en cada paso que mostré en este video, y espero que esta información les sea de mucha utilidad. Si tienes alguna duda sobre el video, escribe en los comentarios y trataré de ayudarte en lo que pueda. Antes de retirarme quiero dar gracias a toda la banda que me apoya en mis dos cuentas de YouTube, en verdad muchas gracias. Y espero que este video sea de mucha ayuda para ustedes. Bueno, carnales, ahora sí me retiro. Les recuerdo que tengo dos cuentas de YouTube en las cuales podrán encontrar videos muy útiles. Ya saben, denle click para ir a echar un vistazo. Hasta la próxima.